Una vez terminas de programar tu aplicación es el momento de subirla a la Play Store, es decir, a la tienda de aplicaciones de Google. Pero cuando lo vayas a hacer por primera vez te vas a encontrar con un montón de problemas, ya que no es algo tan sencillo como se esperase. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo preparar, firmar y publicar tu primera aplicación Android. Hola, soy Aristo, desarrollador Android favorito, y hoy toca publicar aplicación. Y es que hace un par de meses hice este vídeo de aquí que fue un curso intermedio donde programábamos una aplicación completa. Y ya que hemos hecho esa aplicación, he pensado aprovechar para mostraros cómo subir esa aplicación a la Play Store. El vídeo de hoy lo quiero dividir en tres partes, es decir, en todo lo que hay que preparar en Android Studio. Todo lo que hay que preparar en la Play Store y luego algunas preguntas habituales que creo que son muy importantes. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la Google Play Console. Puedes poner eso en Google o aquí arriba tienes el link completo. Y vamos a darle a ir a la Play Console. Porque lo primero que habrá que hacer será poner un mail, ya que ese será el encargado de gestionar toda la cuenta. Simplemente vas a necesitar un mail de Gmail. Una vez hayas hecho login te va a salir esta pantalla y es que tendremos que decidir si es una cuenta personal o para una organización o empresa. Como norma general vas a seleccionar siempre la de arriba y le vas a dar a empezar. Aquí aunque parezca extraño tienes que explicar si tienes algún tipo de experiencia pero no lo puedes dejar en blanco. Luego aquí abajo te pregunta si tienes alguna otra cuenta en la que has hecho login en tu ordenador ya que como sabes Google va a gestionar todas tus cuentas de desarrollador porque puedes tener varias cuentas de desarrollador de forma legal y 100% normal. Lo que no puedes tener es más de una cuenta de Admob. Y luego si tienes una web, la pones aquí o le das a que no tienes un sitio web. En el siguiente paso tendrás que poner el nombre de la cuenta de desarrollador que se podrá cambiar después, pero es algo que se ve públicamente en la Play Store. El nombre de contacto, ¿vale? Este sería tu nombre, pero este sí que no se ve la dirección de contacto, el idioma que prefieres, la dirección de contacto y el número de teléfono. Este pago es vitalicio, es decir, una vez lo pagues, esta cuenta ya estará activada y podrás subir aplicaciones a la Play Store de forma indefinida, nunca caduca, a diferencia de Apple. Pero obviamente, si te quieres, crear otra cuenta para tener otras aplicaciones separadas en otra cuenta, pues ahí sí tendrías que volver a pagar esos 25 dólares. Voy a usar una cuenta que tenía abandonada donde solo había una aplicación que encima me rechazaron, así que está sin usar. Y como tengo varias, pues aprovecho esta y no pago 25 dólares más. Un día si queréis os muestro cómo era la aplicación. Y seguramente si es la primera vez que entráis, os va a salir un mensajito aquí de que tenéis que validaros para demostrar que sois una persona de verdad. Esto es imprescindible, ya que si no haces eso, que será mandar algún documento legal, un DNI, si estás en España, por ejemplo, si no haces eso no vas a poder subir aplicaciones y publicarlas, ¿vale? Ya que va a ser un requisito obligatorio. Ahora sería el momento de empezar a subir nuestra aplicación, pero claro... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en Android Studio? Porque nosotros tenemos una aplicación programada, pero nada más. Así que es el momento de ir a Android Studio. Estamos en Android Studio y esta era la aplicación que habíamos hecho en el curso intermedio. Así que si no has visto ese vídeo, que son 8 horas de contenido muy guay, ya sabes que lo tienes arriba y en la descripción. Pero bueno, esta es la aplicación que yo quiero subir. Entonces, tenemos que hacer varias cosas, porque lo primero, un error súper habitual que os pasa mucho cuando estáis empezando, es no cambiar el icono de la app. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, ahora voy al menú donde tengo esta aplicación, es esto, ¿vale? Este icono no representa mi aplicación. ¿Por qué? Porque yo nunca lo cambié y ese es el que viene por defecto. Así que voy a enseñaros cómo se hace de una forma rapidísima. Para ello lo primero que haremos será ir al directorio res, ¿vale? Y en Drawable, botón derecho, new y vamos a darle a Image Asset. Aquí nos va a salir este panel de configuración que, fíjate, que nos permite seleccionar el tipo de icono que queremos generar. Vamos a darle adaptativa y legacy, es decir, que queremos que nos lo genere todos, ¿vale? Y esto es la forma, la preview que podemos ver para crear los iconos y cómo se van a ver en las distintas resoluciones. Mi recomendación es que no le cambies el nombre, ya que si lo dejas por defecto al crearlo vas a sobrescribir los que vienen por defecto y esto hace que no la puedas liar de ninguna forma, ¿vale? Así que no lo toques. Lo siguiente será seleccionar la imagen que queremos mostrar, ¿vale? Fíjate que podemos poner una imagen, un texto o un clipar que un clipar son unos pequeños iconos que nos trae ya la aplicación por defecto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a coger una imagen. Pero antes de seleccionarla, como la imagen tiene un background, quiero mostraros algo. Fíjate que si yo hubiese puesto clibar o texto o una imagen pequeñita, yo aquí podría cambiar el color del fondo. Y fíjate que si pongo color, yo podría poner que el fondo de la aplicación sea rojo, ¿vale? El fondo del icono, perdón. O una imagen de fondo. Pero en mi caso, mi imagen va a ocuparlo todo, así que me despreocupo. Selecciono imagen y aquí... Voy a seleccionar la imagen que he generado con una guía a modo de icono. Fijaros la que he creado, ¿vale? Que es un icono y la creé con el típico generador de imágenes online y demás. Fijaros que por defecto, ¿veis? Veis esa línea negra que está por aquí. Esto en teoría es el delimitador, es decir, lo que esté dentro de esta línea es lo que se va a ver siempre y dependiendo de alguna resolución se puede ver peor o mejor. Fíjate que si yo le digo que haga el trim, puede salirse o no va a cortar la imagen y entonces se puede ver el fondo. Lo mejor es dejarlo así y ya ir jugando tú con el tamaño que quieras. Si por ejemplo haces así, se va a acabar viendo el fondo porque la imagen la estamos haciendo muy pequeñita. Y si haces así, pues acabas de crear un icono distinto, ¿vale? Pero bueno, yo la voy a dejar en sobre 100. Ahí me está genial. Y simplemente le voy a dar a next. Y una vez haya cargado, si vamos a midmap... Fíjate que todos estos iconos son nuevos, ¿vale? En todas las resoluciones, en todas. Y aquí ya tenemos pues nuestro icono. Y si yo ahora esto lo ejecuto en el emulador y volvemos al menú donde teníamos la aplicación, ahora ya tenemos el icono que queremos. Lo de debug es el nombre que le pusimos porque estamos en el entorno de debug, ¿vale? Eso si has visto el curso ya sabes de lo que hablo, pero eso nos da igual porque vamos a utilizar release al generar la aplicación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar nuestra aplicación para producción. Básicamente, generar una versión para producción significa que vamos a ofuscar el código, vamos a quitar todo lo que no necesitamos, quitar logs y poner una clave que firme todo el código que la va a necesitar la Play Store. ¿Vale? Aquí se puede indagar muchísimo y se pueden hacer muchísimas cosas, pero ya no sería parte de este vídeo, así que lo voy a dejar aquí. Simplemente vamos a ir a lo básico que va a ser. Ir a build y vamos a darle a generar signet bundle o APK, vale, es decir, vamos a generar nuestra aplicación firmada. Y aquí tenemos dos opciones: seleccionar la APK que era el formato antiguo o el app bundle que es el nuevo. Ya no te deja la Play Store subir APK, vale, así que selecciona el nuevo y le vamos a dar a next. Aquí vamos a tener que crear una key store si no la tienes creada todavía. Esa key es un fichero que le ayuda a Google a saber. Que una aplicación, por ejemplo, cuando la actualizamos y la firmamos, es la misma, ¿vale? No solo es a través del nombre del paquete, porque no sé si lo sabéis, pero si yo, por ejemplo, vinís aquí, abrís el Build Grader un segundito y vamos aquí arriba. Si yo genero una versión con este nombre de paquete y luego le cambio el nombre y hago así, ya para Google no es la misma aplicación y no vas a poder actualizar esa aplicación. Así que cuidado con los nombres de paquete. ¿Vale? Pero vamos a volver aquí, vamos a darle a generar el App Bundle y tendremos que crear esa key y luego un alias y una password también. Para crearlo es súper sencillo, simplemente le damos a Create New y vamos a seleccionar la ruta. Una vez seleccionado, le creamos una contraseña y la confirmamos. Y nos toca el alias, que en este caso el mío va a ser Aristideps, obviamente, y otra contraseña, puede ser la misma, pero no te la recomiendo, y la validez del certificado. Por defecto te viene 25 años. Yo creo que en 25 años ya habré cerrado sesión, así que me vale. Y al menos aquí hay que poner uno de los campos. Voy a poner Organización, Aristidev. SL, que es una completa mentira, pero queda guay. ¿eh? Le damos OK y ya podemos decir que nos guarde la password para no tener que volverla a ponerla otra vez, porque luego os olvidáis y ay, 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 ay. Y súper importante, vamos a ponerle que exporte la key de encriptado. Para dárselo a la Play Store luego, ¿vale? Fíjate que es aquí, nos la va a exportar donde le digamos aquí, en este caso en el escritorio, y le voy a dar a Next. Y ahora aquí tengo que seleccionar si quiero debug, que esto sería por si quiero hacer pruebas y demás, o release, si lo quiero subir a la Play Store. Así que selecciono release, le doy a crear y esperamos unos segunditos. Seguramente es muy poco tiempo porque tu aplicación va a ser una mierda, ¿verdad? Sí. Una vez terminado, te va a salir este mensajito de aquí. Y simplemente le damos a locate. Esto nos va a abrir una ruta donde tenemos nuestra aplicación para subir a la Play Store. Fácil, ¿verdad? Pues ya tenemos una primera parte. Es decir, hemos firmado y hemos creado nuestra cuenta. Ahora solo hay que preparar la subida de esta aplicación. Para ello es el momento de volver a la Play Store. Y fíjate que, bueno, para empezar tenemos una burrada de opciones. Y esto tiene sus menús y demás. Es decir... Mucha gente no utiliza la Play Store y no utiliza las decenas de herramientas que te provee, ¿vale? Yo obviamente aquí voy a mostraros lo básico, ya que para mostrarlo todo tendría que ser como un curso premium de 10 horas solo de Play Store para que vieseis las burradas que hay. Pero si os mola lo podría hacer. De todos modos, vamos a lo que nos interesa ahora y es crear nuestra primera app. Así que le damos a crear aplicación aquí y habrá que poner el nombre de la aplicación. Yo le voy a poner Oroscap. Y le voy a poner así: Your Daily Horóscope. Pero fijaros, ¿vale? Que solo podemos poner 30 caracteres. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso porque si no, no nos va a dejar. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Pues borro y busco las palabras que más me interesan. Porque publicar una aplicación no es solo ponerle un nombre bonito. Es intentar hacer una ficha que genere ASO. Es decir, que nos posicione la aplicación en lo alto de la tienda, que nos consiga generar descargas. Y que llame la atención al usuario, ¿vale? Eso es un mundo increíble y súper divertido. ¿Tenéis algún vídeo de ASO en mi canal? Si los buscáis, os los voy a dejar en la descripción. Pero bueno, yo lo dejaría así. Y por defecto, mi aplicación está en inglés ahora mismo, así que la ficha la voy a hacer en inglés. Lo guay sería luego hacerla en muchísimos idiomas. Para eso hay un montón de formas súper guays, hay scripts, pero es lo que os dije. El vídeo se alargaría muchísimo, así que por ahora lo ponemos en inglés y seleccionamos si es una aplicación o un juego. En este caso, aplicación. Gratis porque ahora mismo no hay ni publicidad. Es decir, no me vale la pena subir esta aplicación. Pero bueno, y vamos a confirmar las cositas. Que cumple las políticas, aceptamos los términos y aceptamos las leyes de exportación de Estados Unidos, obviamente. Creamos aplicación. Y esperamos a que cargue. Una vez haya cargado, te van a salir un montón de opciones que te recomienda ir haciendo, ¿vale? Yo, para saltar este menú, porque no quiero que sigáis este menú, porque si en algún momento cambia, luego os perdéis, voy a hacerlo directamente desde aquí, desde lo que nos interesa. Y sería el lanzamiento. Vamos a dar la producción. El lanzamiento es básicamente la forma que tenemos para generar y publicar aplicaciones. Obviamente tenemos un montón de entornos distintos. Tenemos... Prueba cerrada, prueba interna y prueba abierta, ¿vale? Es decir, podemos ir generando una aplicación que la prueben nuestros compañeros de trabajo, luego amigos, luego una beta abierta y luego lanzarla a producción. Obviamente en este caso, y más que estamos aprendiendo, lo normal es lanzarla directamente a producción. Esto mola mucho, pero vamos por partes. Así que yo simplemente le daría a crear nueva versión. Una vez lleguemos a esta pantalla, tendremos que seleccionar o elegir la clave de firma, ¿vale? Para ello, lo recomendable es que nos lo genere Google y se encargue de todo, porque esto nos va a solucionar un montonazo de problemas, ya que era muy habitual que la gente perdiese algún fichero y luego no pueda actualizar la app y movidas así horribles. Le damos aquí y le decimos que use la clave generada por Google. Así de sencillo. Esperamos a que cargue, está cargando aquí abajo. Y una vez termine, voy a seguir hablando para que no tengamos que cortar esto, pero parece que ahí la tenemos. Y fíjate que ahora esto se ha habilitado, entonces yo... Tengo aquí la aplicación que nos generó antes Android Studio y simplemente tengo que arrastrarlo. Vamos a esperar a que cargue y aquí vamos a tener que entender la información que nos va a mostrar ahora. Una vez haya cargado, ya tendremos esto de aquí y fíjate que nos dice que es nuestra versión 1, la 1.0, y aquí habría que poner para empezar las notas de esta versión, es decir, cuando la gente entre a la aplicación, va a salir las notas de versión y aquí pondremos pues las cosas que se han implementado o si es la primera versión, pues aplicación publicada o lo que queramos, ¿vale? Pero aquí tendríamos que poner las cosas. Y fíjate que es muy importante, obviamente poner algo para empezar, pero si tú haces así ya no funciona, ¿vale? Tienen que estar en líneas separaditas, porque luego la gente siempre llora y dice, "Ay, ¿qué pasa? Si estoy poniendo aquí las cosas y no funciona." Enter. Y aquí podemos poner try or first version. Prueba nuestra primera versión, yo qué sé. Y lo importante, ¿vale? Esto es una mierda, esto me da igual ahora. Lo que quiero mostraros es esto de aquí. Porque aquí hay cosas que tenemos que entender y son súper, súper, súper importantes. Fíjate que te estarás preguntando de dónde saca esta versión. Pues vamos a volver a Android Studio. Y una vez aquí, fíjate, bueno, voy a cerrar esto aquí: que nos sale que el compile SDK es 34 y que nuestro version name es el 1.0 y el version code es 1. Y eso no es exactamente esto que estás viendo aquí. Pues aquí hay cosas importantísimas que tenéis que saber. Siempre, siempre, siempre que tú subas una versión aquí, ¿vale? Aunque yo ahora vaya a subir otra, ya no puedo usar la misma versión. Obviamente el numerito este, el version name, sí, porque puede ser la versión 1.0 mil veces. Pero para decirle a Android que no han habido cambios, yo siempre que tenga que actualizar la aplicación o resubirla porque me faltó lo que sea, Siempre hay que subirle el version code, ¿vale? Es decir, yo le puedo poner 2 o le puedo poner la fecha de hoy. 22 del 01 del 2020. No sé, no sé ni en qué año estamos, ¿vale? Pero le puedes poner un código que tú quieras, pero siempre tienes que modificarlo. Si no, no te va a dejar actualizar la aplicación ni subir otra versión, ¿vale? Imprescindible, no os olvidéis. Y esto es a nivel interno de la aplicación. Pero yo aquí luego, si quiero... Yo puedo cambiar la versión y poner la que yo quiera, ¿vale? 1.0.0 y la dejo así y me da absolutamente igual. Para Android está esta información, pero para los usuarios que vean la aplicación tienen esto de aquí. Entonces ahora simplemente le damos a siguiente y vamos a tener esto que da un poquito de miedo: los 10 errores y las dos advertencias. Fíjate que no hay un archivo de desofuscación, esto es porque tampoco hemos ofuscado la aplicación. Y nos dice que este app bundle contiene código nativo, pero no, hemos subi no ha subido símbolos de depuración. ¿Vale? Estas son cosas que no nos interesan a día de hoy y no son obligatorias. Si llegamos a profundizar más en esos temas de ofuscación y demás, sí habrá que completarlos, pero no son obligatorios. Estos 10 errores sí, ya que hasta que no soluciones estos 10 errores, no vas a poder publicar la aplicación. Pero no son errores como tal, es básicamente que no hemos rellenado la información que necesitamos al crear una nueva aplicación. Por eso fíjate que nos sale todo esto aquí. Y vamos a ir una por una. Si te sale el error y los podríamos ir haciendo aquí, ¿vale? Dándole a cada uno de los pasos. Pero si a ti no te sale aquí o por si te pierdes y cambias de pantalla, vamos a ir simplemente a panel de control, producción, versiones. Y fíjate que tenemos aquí la del borrador, ¿vale? Es decir, aquí podemos editar la versión. Y si vamos a siguiente, vas a tener otra vez los errores, ¿vale? Así es como se vuelve a llegar a esta pantalla. Para que no te pierdas si te vas para afuera o lo que sea. Además, técnicamente lo podrías ir solucionando todo por aquí. Pero va a ser mucho más lioso ya que la Play Store es muy grande, ¿vale? Vamos a empezar con el código este de aquí. Tu aplicación está orientada a Android 13, el API 33. Que es lo normal ya, ya que a partir del próximo mes no puedes subir aplicaciones que tengan menos de API 33. Así que esto te lo vas a encontrar siempre. Debes declarar el uso de un ID de publicidad en la Play Console. Ok, vamos a completar la declaración. ¿Tu aplicación no usa una idea de publicidad? No. Bueno, no. Obviamente le di así, ¿vale? Si tienes una idea de publicidad, si tienes AdMob, si tienes Firebase incluso, tendrás que darle así y seleccionar para qué usas esa idea. Por ejemplo, en Firebase, para análisis. Si es para publicidad o para lo que sea, pues lo pones aquí y ya está. En mi caso, no. Y le doy a guardar. Volvemos, ¿vale? Le damos aquí atrás y vamos a seguir con los errores. Fíjate que, bueno. Ya me lleva a esta pantalla donde están todos los errores de una forma más bonita. Política de privacidad. Tenemos que añadir la URL de una política de privacidad. Y esto es obligatorio. Lo perfecto aquí es que técnicamente tendríamos que generar una política de privacidad y demás. Para una aplicación normal, no es que no sea necesario, pero podemos usar un template, ya que son las políticas genéricas de cualquier aplicación. ¿Qué suelo hacer yo? Pues o uso algún fichero que ya tenga. Lo alojo en mi servidor y lo linkeo aquí, ¿vale? O muchas veces lo que uso, y sobre todo para aplicaciones pequeñitas, es esto de aquí que os voy a mostrar, ¿vale? App Privacy Policy. Aquí tú puedes generar tu política de privacidad y encima te lo hostea, que es lo interesante. Vamos aquí, le damos a Privacy Policy Generator y vamos a poner el nombre de nuestra app. Fíjate que yo he puesto ejemplos de calidad. En este caso ya voy a poner horoscopapp, ¿vale? Y le damos a Next. Habrá que seleccionar el país, en mi caso España, y, y Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Ya sabéis dónde vivo, me podéis enviar un regalito. Y le damos a Next. Y por último, habrá que poner un email. El email es para ponerlo en la política de privacidad, es decir, pon un email en el que pueden llegarte cositas, pero que no te vaya a molestar. Yo he puesto el genérico de mi blog, de cursocolin.com, y le damos a generar My Privacy Policy. Fíjate que una vez termine, ya tenemos para descargarlo, si lo queremos alojar en algún servidor nuestro o podemos copiar esta URL que fíjate que si la pongo me va a llevar a las políticas de privacidad de mi super aplicación ahora yo lo pego aquí le doy a guardar y una cosita menos volvemos atrás y vamos a continuar con los anuncios iniciar declaración mi aplicación tiene anuncios no, no tiene guardar y listo ves que no son errores súper complicados pero es un poco tedioso y un poco aburrido. Acceso a la aplicación. Esto es muy importante porque seguramente a ustedes os pase mucho. Tendremos que declarar si nuestra aplicación tiene algún login, es decir, o si tiene alguna parte privada. Imagínate que es un chat. Pues yo tengo que entrar con usuario y contraseña. Pues para que Google compruebe que las pantallas que tienen usuario y contraseña o algún tipo de bloqueador, ¿no? Es decir, un login, una contraseña, lo que sea. Cualquier página secreta que no se pueda acceder de manera pública, habrá que darle las instrucciones de cómo acceder para que puedan ver lo que hay dentro. Porque si creas una aplicación con usuario y contraseña y Google no tiene usuario y contraseña, ¿cómo van a ver lo que hay dentro? Si no tienes nada de eso, yo pondría la opción de arriba, pero si tienes algo de eso, llegas aquí y le das a añadir instrucciones. Y por ejemplo, ¿cómo se llamaría la instrucción si tienes una aplicación con un login? Pues yo pongo login, típico. Aquí pondría mi usuario, yo qué sé. Aristideps y la contraseña, ya que tienen que ser un usuario y contraseña válidas para que puedan entrar y revisar que todo esté guay, ¿vale? Entonces aquí fíjate que la contraseña va a ser pública. Lo normal es que si tienes usuario y contraseña, le generes una solo a Google para que veas si tocan algo, luego lo puedas borrar. Yo de contraseña pondría que te suscribas si todavía no lo has hecho, ya que es un clic, es gratuito y me ayudas a seguir creando vídeos como este. Así que por Dios, suscríbete ya si quieres que tu aplicación salga a producción. Y fíjate que aquí abajo puedes dar algunas instrucciones más o puedes ir comentando cosas importantes. Yo como no necesito nada de esto, lo cierro, salir y descartar y digo que todas mis funciones están abiertas y disponibles. Guardamos. Y volvemos para atrás. Toca la clasificación de contenido. Esto nos va a generar una letra, un código de edad, básicamente, para decir si nuestra aplicación es apta para todos los públicos o no. Entonces, simplemente vamos a tener que rellenar alguna preguntita. Lo primero será poner la dirección de correo, preferiblemente la misma, que será donde nos llegará todo este informe. CursoCodlin.com. Gmail.com. Si no conoces CursoCodlin.com, estás tardando, que es todo contenido gratuito. Y vamos a seleccionar que es. Otro tipo de aplicación, ¿vale? Ya que no es ni red social ni un juego. Leemos a siguiente y. Aquí simplemente es que no tienes ni que seguir mi tutorial. Tienes que leer las preguntas y responder con sentido común. En mi aplicación no hay sexo, no hay violencia, no hay nada. Esto es para todo el mundo. ¿La aplicación permite forma que los usuarios interacción. No, tampoco. No le fomentamos a que descargue nada. No promovemos cosas de restricción de edad. No compartimos ubicación. No, per no se permiten compras. No es un web view. Y bueno, puedo poner que la aplicación es informativa. Educativa no es, pero informativa sí, ¿vale? Fíjate que una vez seleccionado todo, le damos a guardar y siguiente. Y fíjate que nos sale, pues, que para Norteamérica tenemos una E, para Brasil una L, para Europa el PEGI 3, tal, tal, tal. Y si estamos de acuerdo, le damos a guardar, ¿vale? Si no, tendremos que volver a cambiar las preguntas o lo que sea. Pero ya estaría. Volvemos atrás. Y aquí tendremos que seleccionar el contenido y la audiencia objetivo. Recomendación de 13 para arriba siempre que pueda, ya que los temas de niños y demás Google se pone muy serio, hay que tener muchísimo cuidado con la publicidad con todo, es decir, yo siempre intento que sea incluso 16 a 17 o para arriba, ¿vale? Pero yo creo que mi aplicación horóscopo normal, una persona de esta edad sería lo suficientemente adulta para entenderlo y ya más pequeño pues no me interesa tampoco, así que le doy a siguiente y esto pues le digo que no. Le damos a siguiente. Y guardamos. Una vez terminado, volvemos atrás y solo nos quedan cinco declaraciones, ¿vale? Fijaros que es rápido, pero es aburrido. Y hay que hacerlo con cada una de las aplicaciones. Tenemos que decir si nuestra aplicación es de noticias. Le damos a no y guardamos. Pero si tu aplicación es de noticias dale así, ¿vale? Tampoco seamos aquí imbéciles. Seguimos con aplicación del COVID. Y si tu aplicación no tiene nada que ver con el COVID, seleccionas la tercera opción. Guardamos y listo. Fuera el bicho, no lo queremos. Le damos atrás. Y nos quedan tres. Seguridad de datos. Iniciamos declaración y nos sale un pequeño tutorial que nos explica un poquito todo, ¿vale? Simplemente le damos a empezar y a siguiente. Ahora a seguir respondiendo preguntas. Básicamente, ¿tu aplicación recoge o comparte datos de usuarios de algunos tipos? No cogemos nada. Si por ejemplo tienes Firebase o Analytics, le puedes decir que sí, ¿vale? Entonces fíjate que el formulario es súper rápido porque si no recoges nada, tampoco hay nada que ofrecer. Le damos a guardar y listo. Volvemos para atrás. Solo nos quedan dos. Si nuestra aplicación es gubernamental, por Dios, ¿cómo me cuesta? En este caso no. Yo sé que parezco un político o un presidente del universo por todos los conocimientos que tengo, pero no. Soy un Mindundi. Y nos quedaría las funciones financieras. Que esto es decir que no hacemos nada raro, básicamente. Ya que si tienes algo de préstamos, algo de banco, algo de dinero, lo tienen que revisar mucho más a fondo. En mi caso no hay absolutamente nada, nada de nada de nada. Así que le digo que no proporciona funciones financieras y le damos a siguiente. Guardamos y por lo menos esta parte ya la tenemos. Nos quedan nada. Dos tonterías. Vamos a volver aquí a producción otra vez, a versiones. Y antes de volver aquí, vamos a darle a países y regiones, ya que no hemos añadido en los países que queremos que esta versión esté. Esto va a ser uno de los errores bloqueantes. Si no pones esto, no vas a poder publicar la aplicación. Así que ya que estamos aquí, lo hacemos. ¿Qué es lo normal? Seleccionarlo todo, ¿vale? Mientras más países, mejor. Y mientras más idiomas tengas la aplicación, mejor. Y mientras en más idiomas puedas hacer la ficha, mejor. Porque eso equivale a más descargas. Y más descargas suele equivaler a más dinero. Yo como soy imbécil y no puse ni publicidad, pues me da igual. Fíjate ahora que si volvemos a versión, aquí podemos editar la versión, vamos a tener menos errores, ¿vale? Le damos a siguiente. Y una vez lleguemos aquí, nos quedan dos errores. Vamos a ir al primero, ir al panel de control. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que hemos configurado todo, pero que nos quedan estas dos cositas. Y esta es la horrible, ¿vale? Vamos a la fácil. Selecciona una categoría de la aplicación. Perfecto. Vamos a ver de qué es nuestra aplicación. Vamos a gestionar etiquetas. Y aquí simplemente tendrías que buscar etiquetas que tengan relación con tu app. Yo voy a poner aquí horóscopo a ver si sale algo, ¿vale? Futuro, futuro, destino, tarot. Pues no veo nada, entonces puedes ir mirando por aquí a ver si ves algo que te llame la atención. Tu tu ciencias, no veo nada, la verdad. Pero lo importante es que no es obligatorio esto, ¿vale? Entonces lo puedes dejar vacío. Yo si no veo nada que tenga relación con mi aplicación, pues no lo pongo. Obviamente, mientras más cosas pongas, mejor, porque puede ayudar a la Play Store a localizar tu aplicación y ofrecérsela a más usuarios. Pero yo en este caso, pues no veo nada. Voy a decir que es una herramienta, por ejemplo. Porque bueno, para verte la mano, el futuro, la magia y todas esas mierdas. Así que pongo así y aplico. Ya estaría. Luego, los datos de contacto de la ficha de la Play Store. Y nada, le damos a editar y tendremos que poner el email de contacto: gmail.com El número de teléfono no es obligatorio y el sitio web tampoco. Pero podemos poner así: cursocodlin.com. Y ya que estamos, voy a poner mi número de teléfono, ¿vale? No, 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 que me copiáis. Una vez cerrado, venimos aquí y, obviamente, como norma general, esto viene marcado. Pero si tú no quieres que la gente pueda buscar tu aplicación, pues desactivas eso. Raro sería el día que alguien lo desactive. Pero bueno, vamos a panel de control otra vez. Y nos dice que nos queda configurar la ficha. Ah, mira, y algo más nos dejamos aquí, puede ser. Ah, seleccionar categoría. No seleccionamos categoría y eso es lo importante aquí. ¿Vale? Es decir, tenemos aplicación y hay que seleccionar una categoría. Vamos a buscar. Y la mía va a ser un entretenimiento. Le damos a guardar. Cerramos. Y ahora sí tenemos esta fichita hecha. Fíjate que ahora dice que tenemos 11 de 12. Solo nos queda configurar la ficha. La parte más aburrida. Porque es muy larga. Fíjate aquí que si quieres tener varios idiomas, lo puedes ir gestionando por aquí, ¿vale? Puedes seleccionar los idiomas y puedes ir completando la ficha en todos los idiomas que tú quieras. Mientras en más idiomas lo tengas, será más fácil a los usuarios de ese país descargar tu aplicación. Yo obviamente tengo esto. Y antes de este tutorial estuve preparando un poquito algo que poner. No es una maravilla, pero simplemente algo para poder generar la aplicación y bueno, y así vais viendo lo que yo pondría. Entonces lo primero que voy a hacer es poner una descripción breve que va a ser esta. Ya está. Y una descripción larga. Obviamente aquí influyen muchísimas cosas que obviamente no estoy teniendo en cuenta para esta aplicación. Pero si yo quisiera posicionar bien esta aplicación, fíjate que cada vez que lo pega se queda así tonto. A ver si me deja... Y si pulso un enter ya se soluciona, ¿vale? Lo que os comentaba. Normalmente estas fichas hay que pensarlas muy bien, hay que buscar las palabras clave que quieres posicionar, las long tail, es decir, esto es full aso, posicionamiento, ¿vale? Ya que si no rellenas una buena ficha, aunque tu aplicación sea la mejor del mundo, no se la va a descargar ni, ni, ni el papa, ¿vale? Por eso tienes que dejar la ficha lo más pro posible. Yo simplemente hice algo sencillito pongo aquí esto, pongo las features, intento poner la palabra horóscopo muchas veces, ya que me interesa que me encuentren por esa palabra. Pongo todos los signos del zodiaco, que te preguntarás, ¿para qué? Pues porque aunque al usuario no le interese, si luego busca por Aries, puedo intentar ir posicionándome también, ¿vale? Entonces, bueno, hago así y lo dejo pues un poquito más bonita. ¿Listo? Lo siguiente serán las imágenes, ya que hay algunas obligatorias que tienes que poner. Y con los tamaños que te obliga la Play Store. El primero sería el icono de la aplicación, ¿vale? Que tiene que ser, en teoría, el mismo icono que hemos puesto en nuestra aplicación y con un tamaño de 512 x 512. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues si seguiste la parte del tutorial donde yo genero el icono, fíjate que automáticamente si venimos a proyecto y nos venimos aquí fuera, puede ser, a ver, si ponemos vista de proyecto, le damos a app, src main res aquí directamente automáticamente nos generó ese icono ya, ¿vale? Es nuestro icono con el tamaño necesario. Así que le damos a botón derecho, open with finder y aquí yo tengo ya la imagen. Entonces, solo hago así y la arrastro. Si no seguiste esa parte del tutorial, pues hazlo con Photoshop o con la herramienta que tú quieras. Luego tenemos el gráfico de funciones, este es la típica imagen que aparece en grande cuando buscas en la Play Store desde el móvil. Fijaros, por ejemplo, que acabo de entrar en la Play Store, ¿vale? Y bueno, hay cositas que son plugins que tengo yo, pero esa imagen se refiere a esta grande de aquí, ¿vale? Entonces tiene que ser una imagen llamativa, una imagen importante. Vamos a volver aquí y yo ya las tengo preparadas, como os comenté. No son las mejores, pero bueno, la tengo aquí, así que lo arrastro y tenemos esta basurilla de aquí. El horóscopo diario. También podrías poner un vídeo en YouTube si lo tienes. Pero no pongas un vídeo en YouTube con una música de fondo de mierda y solo el emulador, ¿vale? Para poner esa basura no pongas nada, por favor. Y luego hay que poner obligatoriamente las imágenes, al menos de tamaño de teléfono. Ya sabéis que yo uso una herramienta para crearla y entonces genere esto de aquí. ¿Vale? Mira, eso yo, mira qué cara de bobo. Así que yo simplemente arrastro mis cuatro imágenes y las pongo aquí. ¿Cuál es la herramienta que uso? App Screens. Es de pago, pero creo que tiene un plan gratuito, ¿vale? Si queréis os lo dejo en la descripción del vídeo. Y fijaros que yo luego, si me, interese, si me interesara cambiar la posición de las imágenes, lo puedo hacer perfectamente. Voy a dejar esta para el final, ya que aparece mi mano de mierda. Y aquí te dice que es obligatorio la de tablet, pero es una mentirita. Así que yo paso y le doy a guardar. Fíjate que ahora ya se ve el icono aquí y que parece que va mejor. Vamos a panel de control. Y hemos hecho todo por aquí. Esto seleccionar tester es si lanzáramos una versión de prueba, como os dije, de los entornos. Pero si yo ahora voy a producción, voy a versiones o editamos la versión directamente. Vamos a siguiente un segundo. Y fíjate que ya no hay errores, solo advertencias. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy a guardar, me dice que está lista para enviar a revisión. Tenemos la aplicación ya disponible para lanzarla. ¿Qué sería lo siguiente? Darle a ir a resumen de publicación. Aquí nos sale el tutorial. Si quieres te lo lees, yo ya me lo sé de memoria, así que paso. Y aquí podemos programar la publicación si quisiéramos. O podemos lanzarla, ¿vale? Aquí nos sale como toda la información que tenemos seleccionada y estos son los cambios que vamos a mandar para que Google revise. Fíjate que le estamos diciendo que estamos creando una ficha en inglés, que hemos creado estos formularios o completado estos formularios y todo eso es lo que va a revisar Google, ¿vale? Entonces sería simplemente darle a enviar 14 cambios a revisión y cuando le demos ya se va de control. Es decir, yo desde que pulsa aquí ya solo puedo esperar. Por eso fíjate que lo puedes gestionar tú por si quieres que salgan una fecha concreta y demás. Yo os digo la Play Store es enorme y la gente no la aprovecha. Pero vamos a lo básico: enviar cambios a revisión. Pum. Parece que no ha pasado nada. Pero si vamos al panel de control, fíjate que nos dice que está estado en revisión. Es decir, ahora hay que esperar a que Google te apruebe o te rechace la aplicación. ¿Cuánto tarda esto? Pues depende. Como norma general suele tardar unos tres días, pero depende mucho de si lo mandas un fin de semana, depende mucho si es la primera versión o si es una actualización. Las actualizaciones suelen tardar menos. Depende de muchísimas cosas, entonces no te puedo dar una fecha concreta. Pero como norma general, como mínimo, mínimo un día y como máximo 10 días. Si pasa de 10 días es raro, ¿vale? Y aquí, si te la prueban, se publica en la Play Store automáticamente. Si te la rechazan, vas a poder apelar, ¿vale? O vas a poder ver los errores que hay y solucionarlos y generar nueva versión. Recuerda que para generar esa nueva versión tendrás que subir el version code de tu aplicación, como vimos antes. Y hasta aquí este tutorial de cómo generar, publicar y firmar tu aplicación desde cero. Espero que te haya molado, que hayas aprendido y que puedas lanzar tu primera, tu quinta o todas las aplicaciones que tú quieras. Ojalá que sean muchas. Y ahora que tenemos esta cuenta con una aplicación real publicada, podemos hacer un montón de tutoriales nuevos, ya que podemos aprovechar esta cuenta que va a ser pública para hacer lo que queramos. Así que te voy a dejar en la descripción el link a la Play Store te la puedes bajar y darle cinco estrellitas y poquito más, suscríbete a todas esas mierdas y nos vemos en el próximo vídeo.